Vamos a hacer un video rapidito, rapidito de un proyecto que estamos haciendo aquí. Este que está aquí, que ven enfrente, es un siding, un panel de siding para las casas. Es de madera. Tiene una textura, yo diría, ¿cómo le llamaría? No tiene una textura lisa, está shorguita. Está shorguita. Es como esta que está aquí, miren, les enseño cómo está. Es como esta que está aquí. Esta no tiene primer, no tiene el sellador, el primer para la pintura, pero esta es la hoja que estamos usando acá. Aquí está, entonces para poder pintar esta, creo que es mejor usar una brocha y dar, para poderle dar aquí, en medio, y luego un rodillo. Lo pintaríamos con una máquina, una esprayadora, pero creo que va a quedar mejor con el rodillo y la brocha. Ahí donde ven esa línea que está ahí, esa línea café, es la continuidad que le dimos para que llegara hasta arriba. Que si ven, de allí a la línea son 8 pies, y de allí hasta arriba serían otros 8 pies. Entonces, un video rápido aquí para pintar esta. Hay que prepararla. Primero hay que ponerle caulking aquí. Caulking o caulking, no sé cómo le llaman ustedes, pero hay que tapar todos los, donde fueron los clavos o tornillos que vayan a usar. Y hay que darle otra pasada del sellador de primer. Esta va a llevar 2 pasadas de primer, el sellador, y luego 2 pasadas de pintura. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que estoy usando yo. Este es, no es para darle promoción, pero este es el caulking que yo estoy usando para tapar ahí los agujeros de los clavos y los tornillos. Este es, ha dado buenos resultados. Y este es el primer, miren. Ese es el primer que yo estoy usando aquí, de color gris. Si le puedo poner blanco, pero con el sol y eso como que daña mucho en los ojos, te encandila. So yo voy a usar color gris, pero este es lo que estoy usando. Y luego vamos a poner la pintura. Ahorita ya voy ahí arriba, ya le puse todo aquí. Me falta poner de aquel lado, allí al ventilador, al vente del Arik, ahí de la casa, y respectivamente voy a bajar hacia allá. Después voy a poner una otra capa de primer, el sellador. Cuando esté todo listo, vamos a pintar. Esperemos hacerlo rápido y pronto para que no nos agarre el agua aquí. No es temporada de lluvia, pero con el pronóstico de ver que a veces cambian. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, amigos. Nos quería compartirles cómo vamos a pintar este tipo de paneles de siding para una casa. Este siding, se me olvidaba decirles, este siding se llama T111. En inglés la conoce como T11. De 5 octavos de pulgada de grueso. 4 pies así, por 8, para arriba. También hay de 4x9. Entonces, amigos, vamos a continuar aquí. Y nada más quería compartirles cómo vamos a preparar este siding y cómo vamos a pintar este siding, por si alguno de ustedes que vea el video y tenga un proyecto así, no sé, a lo mejor sigue mi recomendación de que quedaría mejor con brocha y rodillo. Bueno, buena suerte en su proyecto. Continuamos aquí. Ya le dimos una pasada con la brocha. Se ven todas esas líneas. Ahí le pusimos primer, el sellador de donde va a ir la pintura, porque de fábrica allí hay muchas grietas, muchos huequitos. Entonces hay que taparlos lo más posible que se pueda para que no entre agua. Y ahorita vamos a venir con el rodillo. Vamos a darle un rodillo
primero le dimos con la brocha que está allá. Ahorita la vamos a dar con este rodillo aquí. Ya vamos casi a la mitad. Estoy agarrando la mitad de la casa ahorita porque estoy solo y ya estoy pintando yo solo. Si tuvieran a alguien, que les ayude en este proyecto, se puede venir detrás de ustedes con el rodillo. Uno con la brocha y el otro con el rodillo y acaban rápido. Vamos a darle con el rodillo. Ya le dimos la primera pasada con el rodillo. Empezamos aquí en la esquina y nos fuimos allá. Ahí se mira. So, aquí así, miren. Vamos a ir por sesiones. Y así le vamos a ir haciendo todo hasta allá. Seguimos con la pintura. Esta va a ser la pintura que va a llevar un color como verdecito. Lo vamos a dar primero con la brocha para cubrir toda la línea que viene de fábrica. Hay que cubrir todo, todo bien. Y así es como estamos pintando la pared, amigo. Así es como se pinta esta. Primero brocha en medio y luego el rodillo. Y así va a quedar la primera pasada. Tenemos que darle dos pasadas. Ahí vamos. Vamos casi como a la mitad. Ahorita vemos cómo quedó. Y así queda nuestro proyecto casi terminado. Falta una mano de darle otra pasada. Pero ahorita ya llegamos hasta allá, hasta el final. Ahorita en una hora le vamos a dar otra pasada rápido y nos vamos a casa. Este es un siding, el T11, el T11, el que le dicen, de pura madera. Buena suerte. Y así se mira nuestra pared ya terminada. Gracias a todos por ver este video. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo.